Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos. Hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi survival y estamos hoy en el 47º episodio de esta maravillosa serie, ya sabéis, mi survival técnico. Y bueno, hoy, lo que estuve haciendo fue la granja de ovejas, ¿vale? En el anterior episodio estuve haciendo esta granjita de ovejas, que ya la terminamos al fin. Y usé un poquito la lana que iba produciendo. Como veis, antes había como un stack entero de cada tipo, y pues ahora ya no lo hay, básicamente porque me lo he gastado. ¿En qué me lo he gastado? Pues nada, en mirar un poquito de Netherite, ¿vale? Estuve farmeando un poco de Netherite en lo que vendría a ser en directo, ¿vale? Y pues nada, básicamente este ha sido el resultado, ¿vale? 64 y 52 escombros antiguos, ¿vale? Ancient Debris. Y lo que voy a hacer ahora va a ser ponerlos a minar, ¿vale? Y los voy a ir gastando, ¿vale? En este episodio. Es la primera vez que hago algo de Netherite en este, bueno, en este survival, por así decirlo. Y pues la verdad es que estoy bastante contento. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, venga. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a distribuir esto y luego... y pa. Vale, a ver. Esto, bueno, va por 20, así que yo lo haría de 20 y hasta de 19 si hace falta. Y ya estaría. Es que si no, vamos a gastar mucho bloque de haga y no es la intención. Vamos a hacer esto por aquí. Y esto se va a ir minando, ¿vale? Entonces, para craftearnos uno de Netherite, ¿vale? En teoría, si busco inframundita, creo que era inframundita, pues nos pide esto. 4 de fragmento de inframundita y 4 de lingotes de oro. Como sabéis, ya tengo una granja de oro, por lo que el oro no va a ser un problema, ¿vale? El oro en ningún, nunca ha sido un problema en mi survival, pero es que ahora muchísimo menos. Y pues nada, como veis, bueno, ya se está minando aquí todo esto a saquísimo, ¿eh? O sea, mirad. ¡Qué barbaridad de Netherite! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! Mirad. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser coger 2 lingotitos de hierro, ¿vale? Vamos a craftearnos esto por aquí. Vamos a poner esto, tal que sí, nos hacemos una mesa de herrería, ¿vale? Esta mesa de herrería la voy a colocar tal que aquí. Y con esta mesa de herrería lo que vamos a poder hacer va a ser usar los lingotes de Netherite, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer esto por aquí. Ok, perfecto. Vamos a craftearnos todos los lingotes que podamos, aunque ahora ya es que... Si es que, madre mía, el Netherite... ¿Cómo cunde el Netherite, tú? Pues el Netherite me lo voy a gastar un poquito en todo, ¿vale? En herramientas, en todo lo que me lo pueda gastar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser hacerme full Netherite. Vamos a cerrar esta puerta, entonces let's go. ¡Buah! ¡Qué ganas tenía! No os hacéis a la idea, ¿eh? No os hacéis a la idea. Full Netherite, sí señor. Vamos a hacernos esto por aquí. Venga, esto no, ¿verdad? Casi. Vale, lo estaba haciendo de broma, evidentemente, ¿eh? Vale, perfecto, vamos a hacer esto por aquí. Este hacha, no sé si maxearla, la verdad. No me termina de llamar la atención. Lo que sí que podía hacer sería coger tronco de aquí que hay. Ah, no, esta es la shulker que usé para coger el Netherite. Aquí, exacto, esto me interesa. Esta hacha sí que la maxeo, ¿eh? Esta hacha, madre mía, cómo la voy a maxear. Vale, ¿qué más hay por aquí? Pechera navideña, que esto ya es una reliquia prácticamente. No sé si la voy a poder reparar con alguno de estos. Están cogiendo esto. A ver, ahí estamos. Pues la pechera navideña, aprovechando que es así, ¿vale? La voy a guardar como una reliquia, ¿vale? Tal que aquí dentro, como veis, tenemos aquí casco duplicado. Pues voy a guardar también la pechera navideña. Como veis, la colección cada vez es más grande de trofeos. Y bueno, a lo mejor llega un día donde tenemos que hacer una sala de trofeos y todo, ¿eh? Nunca se sabe. Venga, ahí estamos, cogemos todo el fragmento de Netherite. Nos crafteamos aquí... Uy, que no da el oro. No pasa nada, nos hacemos más. Vale, tenemos 15 de Netherite. O sea, tenemos una barbaridad de Netherite. Pensad que cada uno de Netherite es una herramienta que puedes maxear, ¿vale? Entonces, tenemos una barbaridad. Tenemos esto por aquí, ¿vale? Voy a ir maxeando todo lo que pueda. Aquí mucho tridente, por lo que estoy viendo, pero bueno. Ok, me ordeno esto un poquito. Ahí estamos. Y voy a sacar ya lo que deberíamos maxear de verdad, que es todo esto, ¿vale? Esta la voy a coger porque como no tiene mending, lo voy a hacer esto por aquí.
¿Dónde está? A ver, ¿cuál de estas es la cheta? Aporrear 5. Saqueo 3. Eso es lo mismo, ¿no? Bueno, voy a maxear la mata puercos y ya está. Voy a maxear solo una y ya está. Vale. Ahí estamos. Estas dos no hacen falta. Entonces, mi intención, a ver, no va a llegar, evidentemente. No va a llegar el netherite, creo. Pero bueno, mi intención sería poder maxear el máximo número de herramientas posibles, ¿no? No sé si he puesto alguno más. No, ya está, ¿no? Vale. Pues a ver, esto da para... Ahí estamos, para 5 más. Entonces, mi intención sería maxear todas estas herramientas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger las machetadas. Perdón, las que tengan 4 encantamientos. Estos picos... Los picos sí o sí, porque las palas... La pala hay que decir que ni me va ni me viene, la verdad, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿eh? La pala... Voy a maxear las palas solamente machetadas y ya está, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Ya está. No sé si me va a dar. A lo mejor me he pasado un poco, me he flipado. Pero, ups, esto no va así, máquina. Vale, ahí estamos. Primero picos, que son los realmente importantes. Y luego ya si eso, las palas. Pero como digo, las palas ni me van ni me vienen. Bueno, este pico que tiene, hombre. Venga, ojo que nos sobra uno, ¿eh? Nos va a sobrar uno. Uno de netherite que, ¿qué quieres que te diga? Me lo voy a guardar, no te voy a mentir. Prefiero guardármelo antes que usarlo en cualquier tontería. Y pues nada, nos han quedado aquí 3 palas por mejorar. Pero bueno, tampoco es que me llame demasiado tener las palas aquí ultra chetadas. Entonces, de hecho, me parece hasta un desperdicio. Pero mira, por tenerlo, que no falte. Vamos a hacer esto por aquí. Al fin y al cabo, lo que hace es incluso mejorarte la durabilidad, ¿no? Por lo que tengo entendido. Así que bueno, tampoco va a pasar nada por mejorar alguna que otra. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Y pues ni tan mal, ¿eh? Yo lo veo esto un poquito más bonito. Un poquito más bonito. Y la verdad es que estoy bastante contento. Estoy bastante contento de haber conseguido todo este netherite, la verdad. Estuve farmeando a saco y dije, bueno, hasta que ya me quede sin lana, voy a estar farmeando. Y ahí estuvimos, farmeando en directo. La verdad es que me lo pasé bastante bien. Obtuvimos muchísimos recursos. Cosa que evidentemente me gusta. Y pues nada, nos posicionamos aquí con un full netherite. Ya sí que sí, por fin ese full netherite que tanto queríamos. Ya lo tenemos, ¿vale? Después de 2 meses de la actualización o algo así. Pero bueno, no pasa nada, gente. Estoy retomando el survival poco a poco, ¿vale? Estoy volviendo a jugarlo poco a poco. Ya sabéis que ahora le estamos dando a survival con subs a tope, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Yo de verdad me lo he pasado muy bien. Decidme que, bueno, iba a deciros que me digáis qué granjas queréis que haga, pero es que ya sé yo perfectamente qué granjas necesito y cuáles no, y qué tengo que hacer en futuros episodios. Así que nada, simplemente dad muchísimo amor y pues me esforzaré cada vez más en poder traeros más esta serie, ¿no? Entonces, nada, gente, de verdad, espero que os haya gustado. Os quiero enseñar esto un poco, que también estuvimos avanzando bastante en directo, que hice un vídeo de cómo aplané mi mundo survival, ¿vale? Y pues quiero que sepáis que esto, evidentemente, ha avanzado, ¿vale? Lo he aplanado mucho más, por aquí ya estoy empezando a tirar más, ¿vale? Esto lo dejé un poquito a medias en el anterior streaming, pero bueno, como comprenderéis, esto tarde o temprano todo se va a hacer, ¿no? Entonces, nada. ¿Veis? Hice toda esta zona, ¿vale? Entonces estamos dándole el tema de aplanar bastante, ¿vale? Y por eso quería las herramientas de netherite, para tener más durabilidad y todo eso. Así que, nada, gente, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No sé cuánto habrá durado, no os voy a hacer perder más el tiempo. Y os voy a dejar que podáis ir a ver mis otros vídeos, que los tendréis por aquí, de esta serie survival. Así que nada, gente, ahora sí que sí, espero que os haya gustado la serie, bueno, el vídeo. Y nos vemos en la próxima, gente. Recordad suscribiros. ¡Chao!